Epale, mi pana YouTube, ¿cómo estás? Bienvenido a este tu canal de artes marciales, King J. Ronnie. He estado leyendo varios comentarios sobre que les gustaría que volviese a los análisis de artes marciales, que es la sección con la que comenzó este canal, y he decidido hacerles caso, por lo que hoy, en honor a los inicios de este canal, he decidido traer la siguiente pregunta. ¿Sirven las patadas para la defensa personal? La respuesta es que sí, totalmente. Contrario a lo que muchos expertos, entre muchas comillas, puedan pensar o afirmar, la realidad es que las patadas pueden ser una herramienta muy útil para situaciones de agresión a la calle. El día de hoy te presentaré los puntos que considero más importantes de por qué deberías y por qué no deberías patear en una pelea callejera. Pero como siempre, antes de comenzar, te recuerdo dar like, compartir y comentar y suscribirte para que no te pierdas futuros videos. Ahora sí, ya sin nada que decir, ¡comenzamos! Comencemos hablando acerca de por qué sí deberías patear en la calle. Número 1. Alcance. Las patadas, cuando se lanzan con la técnica correcta, llegan a tener mucho más alcance que tus puños, lo que las vuelve una excelente forma de crear y mantener la distancia con un agresor. Además de ser muy útiles para causar daño en ciertas áreas como las rodillas y los genitales, que son puntos que, si bien no te garantizan detener a un agresor, por lo menos podrás causar daño y así reducir un poco su capacidad combativa. Claro está que para esto se requiere una buena técnica y velocidad en las piernas. Número 2. Potencia. Las piernas son mucho más fuertes que los brazos, ya que sencillamente estas ya trabajan más en el día a día. El desarrollo muscular de tus piernas te permite generar mucha más potencia con una patada que la que podrías generar con un golpe, por lo que con una buena patada podrías derribar a una persona si se hace con un buen timing y técnica correcta. Número 2. Factor sorpresa. La mayoría de las personas en situaciones de riña no tienen conocimiento de artes marciales, y de manera instintiva lo que usan para pelear o defenderse son los puños, con lo cual hace más fácil que puedas conectar una buena patada en las piernas o en el torso con bastante fuerza. Además, estas patadas, si bien pueden no detenerte del todo la agresión, pueden permitirte crear una apertura para conectar un buen golpe con el puño que deje fuera de combate al agresor. Pero ahora bien, ya habiendo repasado los puntos ventajosos de usar patadas en una situación de agresión en la calle, veamos cuáles son los puntos por los cuales no deberías hacerlo. Número 1. Equilibrio. Cuando lanzas una patada, sí o sí tu equilibrio se va a ver comprometido, ya que mientras una pierna patea, la otra sostiene todo tu peso, lo que te deja expuesto a ser derribado con mayor facilidad. Y además, podrías fácilmente resbalarte a causa del tipo de suelo donde estés y el calzado que lleves. Y el segundo punto, y la razón principal por la que no deberías patear en la calle, es la falta de técnica. Verás, en mi experiencia es más fácil aprender y enseñar a alguien a usar los puños de manera más o menos correcta que enseñarle a dar buenas patadas con equilibrio y técnica. Además, muy probablemente si intentas lanzarle una patada a alguien en medio de una pelea y no tienes entrenamiento, lo más seguro es que termines lanzando lo que se conoce como baby kicks o patadas de bebé. Ya para ir terminando, quisiera citar a David Heinemann, instructor de artes marciales y defensa personal. En realidad, cualquier patada te puede servir si es que A. la entrenas lo suficiente y B. tienes la capacidad física para usarla. Al final del día, cualquier técnica que sea practicada de la manera apropiada y con conocimiento de causa puede ser útil para defenderte en ciertos escenarios de riña en la calle. Solo no intentes imitar lo que ves en las películas, porque lo más seguro es que acabes como este pana de acá. Esto ha sido todo por el video de hoy. Para este video no me basé solo en mi opinión personal, sino también en lo dicho por personas con mucho más conocimiento y experiencia que yo. Espero de verdad que el video te haya gustado. Como siempre, no te olvides dar like, suscribirte para que no te pierdas futuros videos y compartirlo para que llegue a más guerreros como tú. Déjame en los comentarios qué opinas de este análisis y qué otra clase de videos te gustaría ver en el canal. Yo soy King, esto es King J. Ronnie, como siempre, nos vemos en la próxima. Bye bye.